¿Qué vas a hacer? Porque se decía que te ibas a Argentino de Quilmes. Sí, la verdad que me había llegado una propuesta de Argentino de Quilmes. Bueno, me preguntaba cuál es la situación mía acá. Ya me habían visto varios partidos y bueno, hicieron una propuesta hablando con la gente también de Cambaceres. Así que tuvimos un par de días debatiendo, así que tuve la chance de ir para allá. Pero bueno, terminé arreglando acá por cuestiones personales. ¿Finalmente decidiste quedarte en Cambaceres? Sí, decidí quedarme, más allá que hablando con el técnico y los ayudantes, más que nada para reforzar el equipo acá, ya hablando con ellos tácticamente y la verdad que sí, al final me termino quedando por eso. ¿Era firme la propuesta de Argentino de Quilmes? Sí, ya estaba decidida, pero todavía sigue estando en pie, por lo menos hasta fin de año que lo hablamos y bueno. Por lo menos sigue estando en la oferta de parte de ellos, y así como me da estos 6 meses acá en Cambaceres. ¿Con los dirigentes de Cambaceres ya arreglaste con tu continuidad? Sí, con ellos arreglé, por eso los tiré hasta 6 meses más, hasta fin de año, perdón. Así que vamos a ver qué pasa a fin de año. Bueno, ¿y cómo esperás este campeonato? ¿Para ustedes va a ser un desafío? Sí, igual, cada vez que están pasando la semana, estamos reforzando mucho el mediocampo, la delantera. Yo creo que nos vamos a poner firme y nos tenemos que imponer. Vamos a tener que hacernos respetar en esta divisional. Tienen que saber que por más que hayamos descendido, nos vamos a hacer sentir. Así que yo creo que no nos va a costar mucho. Te vimos jugar en algunas prácticas como volante por derecha, a veces también como puntero. ¿Dónde te sentís más cómodo? Y la verdad, me siento cómodo en todas las posiciones. De volante lo he hecho mucho tiempo. No tengo problema en volver, en hacerlo, en crear juego. Y delantero también, bastante cómodo.